De los pasos destruidos durante la contienda de la Guerra Civil en 1936, el paso del que hoy hablamos y que es protagonista en este espacio de 8 Televisión es la Negación de San Pedro, uno de los que más tardará en recuperarse para nuestra Semana Santa. Para ello, hoy contamos con la presencia de su secretario, Juan Carlos Muñoz. Hola, buenos días. Bueno, Juan Carlos, ¿cuándo nace la Venerable Hermandad de la Negación de San Pedro? Pues la Hermandad de la Negación de San Pedro nace en el año 1991, cuando un grupo de entusiastas de la Semana Santa decidimos iniciar las gestiones para recuperar uno de los pasos perdidos de la Semana Santa. En concreto, pues fue la Negación de San Pedro, el paso elegido, y a partir de ahí elaboramos un proyecto de recuperación del paso, donde se transformó en ese grupo de entusiastas en una directiva constituyente, que en un 7 de marzo de 1992, donde se inició esa andadura ya de peticiones de a Junta de Cofradías, a la propia Hermandad del Prendimiento de Jesús, para poder recuperar el paso de la Negación de San Pedro. Y en este caso, igual que hemos visto en otras hermandades, que han sido siempre generalmente un grupo de gremios, en este caso, quien vuelve un poco a recuperar este antiguo paso, son la Policía Local y los bomberos. ¿Cómo surge esta iniciativa? Bueno, así es. Realmente cuando elaboro el proyecto de creación, la persona que me sigue ciegamente, que es Ricardo Gallarte, nuestro actual tesorero contador, no es policía ni es bombero. O sea que por eso lo que voy a decir ahora tiene su sentido. Lo que pasa es que luego ya cuando hicimos la directiva constituyente, la mayoría de los que integraban esa directiva eran policías locales y bomberos. Al querer recuperar todas las tradiciones y ajustarnos a esa tradición de carácter gremial de la Semana Santa de Cuenca, pues decidimos impulsarlo desde el carácter gremial de policías, de los cuerpos de seguridad del ayuntamiento, policía local y bomberos. Como decía, el que me seguía ciegamente en la recuperación del paso, Ricardo, no es policía ni bombero, y como él hay muchísimos hermanos y hermanas que no son ni pertenecen ni tienen nada que ver con los cuerpos de seguridad del ayuntamiento. Es decir, que lo integran muchísimas personas que no tienen nada que ver ni con sus cuerpos ni con otros, puesto que también tenemos compañeros y compañeras de la Guardia Civil, de Policía Nacional. En fin, es un cuerpo una hermandad con una cercanía a los cuerpos de seguridad. Algo curioso, sin lugar a dudas. ¿Cuándo desfila por primera vez? Desfiló por primera vez en el año 97. Salimos de la catedral, como no teníamos templo asignado, no teníamos todavía iglesia, porque en principio la iglesia de San Pedro estaba en obras y estábamos de gestiones para poder ubicar el conjunto procesional. Desfilamos, en 1997, salimos de la catedral y la verdad, todavía recordamos aquel año, las sensaciones que había tan emotivas, las emociones a flor de piel. Dentro estábamos con muchos nervios y fue la expectación. Salir en la puerta de la catedral y la verdad que aquello todavía me recordé un escalofrío, ¿no? Porque todas eran ayudas, ¿no?, por parte del resto de hermandades. Pues para empezar, la tela al guión la cedió la Verano Hermandad del Huerto de San Antón. Los cetros los cedió los hermanos de la Veracruz. Las capas, los hermanos del Bautismo. También hermanos de la Hermandad del Mediaceli nos cedió algún cetro. Los varales nos los cedió la Hermandad de la Virgen de las Angustias. En fin, digamos, con los estandartes que eran nuestros y el paso en sí, ¿no? Y, en fin, pues íbamos un poco, desfilamos dignamente, no desentonamos para nada, ni iba todo bien, completo, con lo cual, era agradecer esa hermandad por los diferentes directivos de cada una. Pero hubo un paso, como bien yo he dicho en la entradilla, que desapareció durante la Guerra Civil. ¿Qué se sabe, qué datos hay respecto a esa Negación de San Pedro anterior a lo de 1936? Pues los datos que tenemos son poquitos. Los documentos gráficos que todo el mundo tiene en sus manos es una talla pequeñita de San Pedro que está en actitud de arrepentimiento, llevándose una mano a la frente, entonando el mea culpa, ¿no?, que he hecho, y con unos fustes de columna, que es lo que nosotros hemos lo hemos recuperado, más grandes, y con un gallo sobre uno de ellos. Era un paso muy pequeño. En un vídeo de la época se ven algunos de los pasos que era portado por 8 avanceros, pero un paso que se puede llevar perfectamente por 4 avanceros. O sea, imaginaos la altura que tenía y el peso, es decir, nada. Era un paso que desfilaba, sabemos que fue donado por Mayor Catalina a la Hermandad del Prendimiento de Jesús, del que desfilaba bajo la tutela de esta hermandad el beso de Judas, el pretorio y la Negación de San Pedro.
De eso pues sabemos poquito, que desfiló de la primera vez en 1908 hasta la contienda civil, que desaparece junto con otros pasos de la imaginería procesional conquense. Y nada más, decir que bueno, pues nosotros también agradecidos a la Hermandad del Prendimiento de Jesús por cedernos en aquel, autorizarnos en aquel año en el que hicimos la solicitud, en el 95, si no mal recuerdo, dar una autorización para recuperar un paso perdido en nuestra Semana Santa y convertirse en hermandad. Un paso, el de 1936, que no tiene nada que ver con el actual, que podemos ver aquí, cuyas dimensiones y cuya, pues podríamos decir que es un paso bastante monumental, bastante pesado. Cuéntanos, porque tengo entendido que fueron tres maquetas las que pedisteis a varios escultores, y un poco qué exigíais, quién fue el escultor final y qué exigíais. ¿Qué contase, qué figuras llevas ese paso? Bien, pues la verdad es que fue difícil, difícil, y la verdad es que estamos muy contentos, tanto las personas que integramos la hermandad como la sociedad conquense nazarena, porque fue un reto importante. Intentábamos, con el ánimo conseguido, como se ha podido ver, de introducir un paso, la recuperación de un paso en la noche del Miércoles Santo, donde, bueno, pues la magia y la presencia de la noche y los olivos, pues lo dice todo. Un paso que desentonase, un paso que al lado de esos olivos no quedase pequeño, con lo cual era complicado. Y bueno, las referencias que teníamos, como bien decías, era la anidación de San Pedro anterior. Podría haber encajado dignamente un paso de esa, de esas características, no en dimensiones, pero bueno, habría que acompañarlo de más figuras, ¿no? Inicialmente la idea del paso era, le iban a componer cinco figuras, un soldado de San Dedín más y un Jesús. Lo que pasa es que, bueno, lo que pretendíamos también era llenar el hueco cronológico que había en la propia procesión, es decir, entre la hermandad de San Pedro Apóstol y el Liceo San Miguel. Había un hueco cronológico, con lo cual queríamos resaltar dos cosas. Una, el momento de la negación de San Pedro, y otra, el arrepentimiento, la soledad del hombre, la soledad de Pedro. Entonces decidimos prescindir de la figura de Jesús, ya que teníamos al Liceo de San Miguel, Jesús Antenas, detrás de nosotros, con lo cual era la representación clave de ese Jesús que ya queda separado de los apóstoles también separados, con el temor del presagio de lo que iba a venir, ¿no? Todavía no se ve la cruz, pero se presagia. Y bueno, queríamos mostrar la soledad de Pedro, la soledad del hombre en ese momento, en ese dudar de andar por el mundo, ¿no? En su existencia. Con lo cual el reto era muy difícil y no queríamos equivocarnos. Presentamos a la Comisión Diocesana de Arte un boceto del escultor Heredo Bravo y nos dijeron que tenía que estar al completo, puesto que se presentó simplemente un San Pedro arrodillado. Y ahí sí, ya hicimos hincapié en ese concurso, por así decirlo, de escultores, que fuesen tres figuras, tres tallas, donde figurase San Pedro en actitud de huida y arrepentimiento, un soldado del Sanedrín y una portera, la portera de Caifás, que es donde se desarrolla la escena, en el propio atrio del sumo sacerdote. Y bueno, pues hizo ese concurso de escultores, se presentaron de nuevo Heredo Bravo, el murciano Hernández Navarro y el conquense Vicente Marín. Sin menospreciar a los otros tres escultores ni a las maquetas, porque ninguna tenía desperdicio, cualquier paso, cualquier maqueta podría haber encargado perfectamente en esa noche del Miércoles Santo. Vicente Marín fue más atrevido en cuanto a la composición del conjunto escultórico, puesto que tiene una visión circular, se mire donde se mire el conjunto escultórico, tiene movimiento. Es un paso atrevido, es un paso donde, bueno, el dinamismo está patente en las tres figuras y en el conjunto de las tres. Con lo cual, la Comisión Diocesana de Arte dio su visto bueno a la Vicente Marín, la Junta de Cofradías, y bueno, pues todo el proceso que conlleva la aprobación del propio paso. Una vez que ya teníamos el escultor elegido, la maqueta de referencia a lo que iba a ser el paso, pues fue ponerse manos a la obra. Como bien decías, fue difícil porque encajar un paso en el Miércoles Santo con pasos voluminosos de Marco Pérez, pues había que tener bastante cuidado y mimo a la hora de poner otro conjunto procesional. Vicente Marín supo plasmarlo, lo consiguió. Nosotros estamos muy contentos y bueno, de hecho, pues lo que nos ha llegado, ¿no? Hemos conseguido un soberbio paso de este imaginero conquense, donde, como decía, pues el dinamismo, el atrevimiento de sus tallas, ¿no? Como el soldado de Sanedrín, que asciende por el lateral del anda y, bueno, parece que todavía está pisando el anda donde están los propios nazarenos, dejando ver incluso el número de su calzado, ¿no? Que todos son detalles en este paso. Y, bueno, pues la verdad es que San Pedro supo transmitir, plasmar lo que nosotros queríamos, que era una cara de arrepentimiento. El soldado de Sanedrín, pues, marca su fiereza, ¿no? Y duda. Cuando es acusado por la portera de Caifás, no sabe si prenderle o no prenderle. Y bueno, pues la portera, que a nosotros nos parece una maravilla, ¿no? Tiene un rostro que recuerda a Sibilas del Renacimiento, propio de este escultor también, que imprime a sus obras, ¿no?, profesionales, un aire renacentista, pero también no olvidó imprimir los pliegues exagerados del barroco,
la herencia que tenemos, las procesiones del barroco, pues también supo plasmarlo ahí, y bueno, le da esa fuerza y presencia a la hora de estar junto con otros pasos procesionales. Prueba de ello, cuando tenemos la Plaza Mayor, es un paso que no desmerece en cuanto a volumen, es un paso pesado, pero bueno, ya digo, como he dicho, que con ánimo conseguido recuperamos un paso digno para la Semana Santa de Cuenca. Háblame un poco de los estandartes, como que podemos ver aquí, pues un poco la simbología que se plasma en ellos. Bien, pues los estandartes recogen el escudo de la hermandad, que tiene una simbología determinada, el escudo de Cuenca, que aparte de, bueno, pues representar a todos los conquenses, tiene un cariño especial que representa el escudo que llevan por los bomberos y policías en sus uniformes y en sus enseñas de cuerpo de seguridad. Y el óvalo de la derecha del escudo, que está abrazado tanto el de policía como el óvalo que enmascarado de simbología por la tiara papal. Este óvalo, bueno, pues tiene el fustín acabado de la columna, que tenemos tanto en el paso anterior de 1908 como en el actual, y tiene un gallo encima, el gallo de la pasión, el gallo que representa el momento de la negación. También tiene una cruz invertida, que simboliza la crucifixión de San Pedro, puesto que fue crucificado al revés, y un paisaje desértico. No tiene más simbología que la soledad del hombre, la soledad de Pedro, la soledad en el momento de negar a su maestro y el arrepentimiento, ¿no?, de no saber dónde esconderse. Con lo cual, pues tiene un simbolismo esa galleta donde tiene esos datos recogidos, tiene una simbología pues de una fuerza aplastante. Todo tiene su significado y su porqué, como la cruz, la propia cruz de la hermandad. ¿Qué significado tiene la cruz? Pues la hermandad también tiene un significado grande, ¿no? La cruz es una cruz recrucetada, son cuatro cruces superpuestas de la orden del temple, y las tres cruces simbolizan una por cada negación, simboliza también la representación típica del Calvario, las tres cruces. Y la cruz invertida simboliza la crucifixión que sufrió San Pedro, al igual que estaba en el óvalo de la galleta, es pues eso, la simbología que tenemos dentro de la hermandad. Actualmente, Juan Carlos, la sede oficial de la negación de San Pedro es la propia iglesia de San Pedro, pero como bien ya nos has adelantado antes, en un principio salía de la iglesia de la catedral y ha ocupado, podríamos decir, distintas ubicaciones, ¿no?, a lo largo de su historia. Sí, así es. Como hemos comentado al principio, al hacer un paso voluminoso, estamos hablando de un paso que no lleva olivo, con lo cual no tiene que desentonar, nos podemos imaginar dónde está la clave de este paso, en la altura de las figuras. Son tallas muy pesadas, macizas. San Pedro es el más bajito y mide 1,90. El soldado de San Edith se pone de pie, la de San Pedro serían 2,10. Y la portera, si se puse de pie, pues supera a los otros dos. ¿Qué decimos con esto? Son tallas que, al pesar tanto, tenemos que estudiar el lugar donde podía ir junto con las andas, junto con el atrio, que es donde se desarrolla la acción, ¿no?, del momento de la negación. En un principio, el primer año, tuvimos que guardar todo el paso en unas naves que nos cedió Caja Castilla-La Mancha por aquel entonces, de lo cual estamos muy agradecidos porque nos abrieron los brazos en todo momento para cualquier apoyo e iniciativa. Y San Pedro estuvo en San Nicolás, que es la T de San Pedro, para celebrar el San Pedro de Apíncula, el 9 de agosto, que inicialmente cuando hacíamos la festividad. Y después de estar en San Nicolás, una vez que ya desfilamos, hicimos gestiones mientras estaba San Pedro en obras, para guardarlo en San Esteban, todo el conjunto. ¿El por qué? El propio escultor Vicente Marín nos dijo en un informe que en manipular figuras, puesto que se habían descabrajado, provocaría que pues la policromía y las propias tallas sufriesen. Que al ser tan pesadas, el sacarlas de las propias peanas, pues sufría daños con el tiempo irreparables o provocaría restauraciones antes de tiempo. Entonces se decidió hacer la gestión estar en San Esteban, en un principio, para luego ya retornar a San Pedro, que era donde desfilamos. La idea que hacíamos era trasladar el paso a la catedral, desde la catedral ya desfilábamos. Una vez que llegamos, se guardaba en San Esteban, hasta que en San Pedro, ya José Antonio Navarro Saugar,
anterior párroco de San Pedro, pues ya nos cedió, como le decía, posada dentro de la iglesia de San Pedro. Y aquí tenemos la sede, hemos ido avanzando, pues sí, desde San Nicolás, la catedral que era donde salíamos, desde San Esteban Protomártir, que era donde lo guardamos ahí un tiempo, y bueno, pues ya definitivamente aquí. Juan Carlos, a pesar de la corta historia, podemos decir que tiene esta hermandad, vosotros tenéis ni una ni dos, ya varias marchas musicales dedicadas a esta hermandad. ¿Cuáles son? Así es, la verdad es que para ser tan joven tenemos unas marchas que con mucho cariño sus compositores pues nos regalaron, nos cedieron la hermandad. Tenemos una de Pedro García Hidalgo, que fue la primera, Flebit Amare, una marcha preciosa, ¿qué voy a decir? Otra que es La Negación, de José Vicente Monedero, una marcha también muy bonita. Y la última fue la de Manuel Millán, No lo negaste en la cruz, preciosa. Son marchas que bueno, no tienen desperdicio, que no desmerecen a ninguna dentro del amplio elenco y repertorio que tenemos en la Semana Santa de Cuenca. Y bueno, esta última en concreto acompañó al vídeo que se hizo del silencio, puesto que se estrenaba ese año la marcha con el concierto ya tradicional de la Hermandad del Huerto de San Esteban, del miércoles. La verdad que son marchas que las tenemos, agradeciendo mucho a los compositores el detalle en su día. Y bueno, te adelanto que este año, en el 20 aniversario de la hermandad y 15 aniversario del desfile, pues tenemos otra sorpresa preparada también dentro de otra composición, que en su momento pues os daremos el nombre, el título de la marcha y bueno, pues una serie de actos que hemos preparado entrañables y que nos desmerecen dentro de este periodo de crisis que tenemos. Pues este paso pesa 1.100 kilos, ya lo que es todo al completo, con banzos, baterías, horquillas, todo lo que lleva para procesionar, ¿no? Y lo portan 48 banceros. Por turno tenemos cuatro banzos al año y el resto se subasta a los 44. Normalmente siempre la media de subasta este año pues salió a 150 euros, una cantidad para que todo el mundo pueda optar a sacar el paso, y es una cantidad que, bueno, pues para una hermandad, para lo que es procesionar y subsistir, pues podemos aguantarlo. Está bien, junto con las cuotas de los hermanos. La cuota que pagan anualmente es de 3 euros, es una cuota, bueno, pues al alcance de todos, y que realmente pues es un aporte, ¿no? No deja de ser, no, vamos, con esas cuotas una hermandad no se puede mantener. Y bueno, pues estaban pensando, ya propusieron en la Junta de elevarla, ¿no? Pero bueno, estamos ahí ahora todavía con los 3 euros. ¿Qué evolución ha habido de esos años 1997, que fue cuando desfiláis por primera vez, a la actualidad, en cuanto al número de hermanos? Pues ha habido un crecimiento, ¿no? Como en todo, siempre que tienes una base de datos, pues muchas veces son erróneas en cuanto a domicilios que han cambiado de lugar, personas que a lo mejor se han dado de baja y no han comunicado a la hermandad o se han ido, ¿no?, de la ciudad. Y bueno, ha habido una evolución. Evidentemente, de los primeros que empezamos siendo hermanos fundadores hasta el número de 100, que no se cubrió, pero luego ya había ordinarios, hermanos ordinarios, hemos llegado a los 699 hermanos. Con una hermandad de este tipo, la verdad es que es gratificante. Como te comentaba, en toda esa actualización de base de datos, pues nos hemos quedado en los 640 reales, con lo cual me parece un número muy, muy bueno para una hermandad tan joven como la nuestra. Y bueno, cuando sabemos que la Semana Santa son todos habas contadas, es decir, que todo el mundo participa en todos los días, en todas las hermandades, y pues son los mismos rostros casi, los mismos capuces, ¿no?, en la misma cabeza. ¿Qué relación tiene la hermandad con Tomás Bus? Bueno, pues Tomás Bus, aparte de que es vancero y directivo de la misma, pues desde que se hizo hermano, que fue al principio de la hermandad,
cuando empezamos a captar hermanos, la verdad es que tiene una relación directa y siempre puntualmente, todos los años, son 15 los que hemos celebrado las funciones, pues ha donado a la hermandad una pieza. Y siempre lo hace con todo el cariño del mundo para crear hermandad. Acicate es acicate que bueno, a uno le hace pues participar en la función, luego después en la comida se sortea la pieza. Aquí tengo una que... es mutación en negación, que es una pieza que donó en su momento para el sorteo de una de las comidas. Y bueno, pues la gente, la verdad es que aparte de participar en la hermandad, pues esto también, la verdad es que mima mucho la hermandad. De hecho, tenemos un mural en la calle de San Pedro que en su día lo donó junto a su hermano Lennon, Luis Eduardo, que es maestro cantero de la piedra. Y bueno, pues talló la piedra de Novelda, donde tenemos la tierra papal. Y en el centro pues está la obra de Bus, en un barro especial para que aguante las inclemencias meteorológicas. Y este año, pues al hilo del 20 aniversario, y siguiendo con Bus, pues le hemos encargado, porque hombre, tiene sus detalles, pero también hay que fomentar, y en estos días de crisis, como decíamos, pues hay que poner la imaginación en marcha, y bueno, pues de alguna forma pues también alentar a la gente que te apoya, ¿no? Entonces le hemos encargado pues unas piezas, una serie de piezas que es sorpresa para los banceros, que la mostraré, pero bueno, se levanta a cada bancero por ser el 15 aniversario del desfile. Y es un bancero con, no le falta detalle, con su trozo de banzo, su horquilla, los emblemas de la hermandad, el color, la túnica, y bueno, pues la verdad es que va a ser un recuerdo especial de los 15 años del desfile, y a los banceros que van 15 años, que son 5 nada más, hay una sorpresa para ellos, porque bueno, se lo merecen el haber estado en la continuidad, la perseverancia, y al igual que a hermanos que están en la directiva, 5 hermanos que llevan 20 años dentro de la directiva y han aguantado también ahí el tirón de todas estas gestiones. Entonces, bueno, pues celebraremos con Bus todos estos actos que bueno, pues a gente de la hermandad, hermanos y hermanas, pues será gratificante recibir una pieza de toma. ¿Qué proyectos futuros tiene esta hermandad? Pues la verdad es que el más inmediato, y estamos en ello, ha sufrido un parón pues por toda esta cuestión económica, porque para hacer lo que pretendemos hay que pedir un préstamo. Evidentemente, con las cuotas y los ingresos de banzos, pues no podemos. Queremos aligerar las andas, lo que es el atrio, porque es de un tablero de DM que pesa muchísimo, y bueno, pues ya nos han informado que hay otros materiales más livianos donde se le podría quitar 200 kilos al paso, barajamos esa posibilidad. Otro es el guión de la hermandad, que queremos cambiarlo. Con Bordado San Julián estamos ya hablando para establecer el diseño y que inicien las tareas. Y por otra parte también lo que es adecentar la capilla donde está el paso. Puesto que tenemos problemas con las andas para que esté todo el conjunto escultórico, queremos preparar una capilla donde se rinda culto y bueno, pues eliminar la tela, que queda muy digna, pero se puede quedar mejor. Todos esos proyectos pues habrá que meterlos en esa petición bancaria para llevarla a cabo, y bueno, pues ya adelante, igual que asumimos en su día el pago del conjunto escultórico y los estandartes y todo lo que se nos ha puesto por medio, bueno, pues la verdad es que estamos contentos de ser una hermandad joven, dinámica, y bueno, que estamos ahí para la Semana Santa de Cuenca, para el día de desfile y para nuestra hermandad. Pues Juan Carlos Muñoz, secretario de la Venerable Hermandad de la Negación de San Pedro, desde 8 Televisión, lo único que nos queda decirte es que gracias por atendernos, que tengáis un buen desfile este próximo miércoles santo y que felicidades por cumplir 20 años de vida. Pues muchas gracias por la felicitación y bueno, agradeceros también el interés, como he dicho al principio, de divulgar estos aspectos y bueno, pues insisto, agradecer a 8 el detalle de estar con nosotros. Gracias a vosotros. Muchas gracias.